¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal de León Enamorado y hoy vamos a hablar de las siguientes dos películas en la franquicia de Halloween, Halloween H2O, por qué le pusieron así, y Halloween Resurrection. Halloween H2O, o Halloween 20 años después, como le quieran decir, la película se llama de mil maneras, es técnicamente, ya que lo que decidieron hacer fue hacer como un reboot de toda la franquicia, ya que la 4, la 5, la 6 y especialmente la 3 no pegaron. Entonces, o sea, es tan raro ver que se dieron cuenta que no estaba pegando hasta la sexta película. Pero bueno, lo que decidieron hacer con Halloween H2O fue que dijeron, ok, la 3, la 4, la 5 y la 6 no pasaron jamás. Solo vamos a tomar como canónica la primera y la segunda película, ¿ok? So, Halloween H2O técnicamente ocurre 20 años después de la segunda Halloween, o sea, en 1998, que supongo que esa fue la fecha cuando se estrenó la película y por eso es 20 años después. Laurie, la protagonista de las películas anteriores, ahora está viviendo en otra ciudad, se mudó, se cambió el nombre, tiene un hijo con un esposo que no conocemos y ahora tiene un puesto como directora en el colegio de su hijo, que creo que ha de ser lo más de hueva para un hijo que su mamá trabaje en la escuela, man, qué hueva. O sea, no está separado de ellos jamás. ¡Qué estrés! Pero bueno, Halloween H2O es un slasher que salió después de Scream. Y después de Scream, todos los slashers se miraban como Scream. Entonces, tiene muy ese estilo de Scream. Tiene una muy buena muerte que no vemos lastimosamente, pero sí vemos el aftermatch, el after lo que sea. Cuando entra la mujer al principio de la película, entra la mujer, esta es la primera escena de la película. Entra la mujer a la casa, Joseph Gordon-Levitt tiene un zapato de hockey clavado en la cara. Es great. Eso es lo mejor que puedo decir de Halloween H2O. La verdad es que Halloween H2O es bastante irrelevante, podrías decirle. Este es el inicio de cuando Laurie estaba peleando contra Michael, o sea, este es el momento en que Laurie decide agarrar una pistola y ¡puf! Balearse a su hermano, porque canónicamente en la segunda película se establece que Michael Myers es hermano de Laurie por alguna razón. Entonces, para no hacer el cuento largo, es lo mismo de siempre. La verdad es que Halloween es una de esas franquicias que sí se repite demasiado. Es, a diferencia de Viernes 13, que por cierto acabo de ver las 10 películas de Viernes 13, solo me falta el remake. Al menos Viernes 13, cada película es diferente, bueno, no tan diferente, casi todas son iguales también, pero mínimo de la 4 en adelante son bastante diferentes entre cada una, entonces hay varias de las secuelas de Viernes 13, que usualmente el default es odiar las secuelas después de la original. Prefiero varias de las secuelas de Viernes 13, pero con Halloween no hay, después de la primera, no hay ninguna que yo te diga, ah, sí, esa estuvo buena, o no, o sea, dude. Y H2O es tan desesperante porque es como que, ok, ahora tenés, después de que salió Scream, ya tenés algo nuevo que hacer, es como que, nah, es lo mismo de siempre. Michael se pone a matar a adolescentes y ya. Pero al final de la película, y sí, este es un video de spoilers, así que si no han visto H2O y quieren verla, no lo hagan. al final de esta película, ¿qué ocurre? Ah, sí, Michael se muere, como siempre, se muere, y lo meten en una ambulancia, y Laurie, como es muy inteligente, dice, no, este men no está muerto. Entonces se roba la ambulancia con todo y el cuerpo, y Michael empieza a atacarla. Esto es muy importante, él empieza a atacarla como si fuera Michael Myers y ya voy a explicar por qué estoy haciendo énfasis en esto. Entonces, estrellan la ambulancia, Michael sale disparado por el vidrio y nuevamente sigue atacando a Laurie desde afuera de la ambulancia y Laurie arranca la ambulancia y lo estampa contra un árbol, ¿ok? Y queda clavado ahí, ¿ok? So, cuando eso pasa, nuevamente Laurie dice, este men es que no está muerto, agarra un hacha, ¿dónde salió el hacha? No sé, pero agarra un hacha y le corta la cabeza a Michael Myers. Y ahí termina Halloween H2O. Yo dije, ese es un final muy bueno. Tenés algo muy bueno aquí. Por favor, no lo arruines.
Y la segunda película lo arruina. Ok, so Halloween Resurrection. Halloween Resurrection. Aquí fue donde decidieron ya dejar de importarles la trama, ¿ok? Aquí es cuando dijeron, la película tiene que pasar, a ver qué nos inventamos, ¿no? Entonces, recuerdan que hice énfasis en que Michael estaba atacando a Laurie, ¿no? Al final de la película anterior. Pues resulta que Michael Myers no era el que estaba atacando a Laurie. Michael Myers ya ni estaba ahí para cuando Laurie se robó la ambulancia. Lo que pasó fue que Michael, porque él es muy inteligente, viene y dice, llegó un policía a revisar si estoy muerto, lo voy a matar, le voy a poner mi ropa y mi máscara y me voy a robar la ropa de él y me voy a escapar. Y el policía es el que se va a meter a la ambulancia. Entonces, el policía se levantó en la ambulancia y en vez de quitarse la máscara o hablar, el man dice, no, voy a atacar a Lori por alguna razón. Entonces, cuando la película termina y Lori le corta la cabeza a Michael, en la siguiente película de Halloween Resurrection resulta que mató a un policía y ahora está en un hospital de gente con problemas mentales, ¿ok? Obviamente, ya que Michael Myers es Michael Myers, él encuentra una manera de llegar al hospital, ¿ok? Y esto es una de las cosas más insultantes que han hecho. Mataron a Laurie en los primeros 10 minutos. ¿Cómo vas a matar a la prota? La prota que hizo todo lo posible para sobrevivir en la película anterior y que incluso en esta película, que la agarran desprevenida, ya tiene algo listo para atacar a Michael. No, ¿saben qué pasa? Lori lo tiene a Michael agarrado del pie, colgado patas arriba. Y la man dice, la última vez maté a un policía por accidente. Vamos a ver si este otro maje que está intentando matarme, sí es él, sí es el de verdad. Entonces viene, se le acerca, le intenta quitar la máscara y Michael la agarra y la tira. Y se dan un beso y ella le dice, te veré en el infierno. Le da un beso a su hermano, ¿ok? Tengamos en cuenta de que estamos en la continuidad donde él es su hermano. Entonces ella le dice, te veré en el infierno, se suelta y se tira, ¿no? Y Michael sobrevive y ya. Y es como que, esos son los primeros 15 minutos. ¿Qué es el resto de la película? Dirán ustedes. Pues el resto de la película es Busta Rhymes, sí, Busta Rhymes. Él llega y dice, vamos a hacer un reality donde vamos a casas embrujadas y lo que sea, ¿no? Vamos a ir a la casa de Michael Myers y vamos a ir a hacer un reality donde se encuentran cosas, se encuentran muñecas con 666 dibujado en la frente o cosas así. Y supuestamente iba a ser el primer reality grabado en vivo, ¿no? O sea, iba a ser transmitido en vivo por internet. Entonces, viene Busta Rhymes. Y Busta Rhymes lo que hace es hacer falso todo, ¿no? Todo es falso en la casa. Encuentran así un baberón diabólico, unas muñecas diabólicas, llaves que llevan a cuartos que no existen. Entonces todo se supone que es falso, ¿no? Y Busta Rhymes se pone el traje de Michael Myers y dice, a huevo, vamos a asustar a todos, ¿no? Pero es la casa de Michael Myers. O sea, Michael Myers está aquí también. Entonces todo empieza de jueguitos a muerte. La película es muy mala, ¿ok? Halloween Resurrection es una de las peores películas que he visto en toda mi vida. Busta Rhymes literal en esta película dice, me gustan las películas de Bruce Lee. Al final de la película voy a pelear Kung Fu con Michael Myers. Y saben, man, esta película tiene una quote tan épica de Busta Rhymes. Y sigo enfocándome en Busta Rhymes porque, ¿qué está haciendo Busta Rhymes en una película de Halloween? So Busta Rhymes entra a un cuarto y dice, ay, Dios, esta película es tan mala. So yeah, business as usual. Michael mata absolutamente a todo el mundo y al final de la película se lo llevan a un hospital otra vez, millón de veces, como siempre les digo. Estas películas sí son bastante repetitivas.
No me gustan por eso. Encontré, me burlé de varias de estas películas, pero no las disfruté tanto como disfruté Viernes 13 o A Nightmare on Elm Street, you know? Pero al final de esta película se llevan a Michael. Michael supuestamente está muerto. Busta Rhymes se echa un speech inspiracional por alguna razón. Y al final de la película, pues Michael abre los ojos. Michael está vivo, you know? Little did he know de que estar vivo no es suficiente para que le hagan otra película. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasó? ¿Dejaron de hacer películas de Halloween? Eso hubiera estado mejor que lo que se les ocurrió. ¿Qué se les ocurrió? Piénsenlo. Ya sé. El dude rockero, loco, desquiciado Rob Zombie va a dirigir un remake.